antiguamente, más antes, los productores, los intermediarios nos compraban bajamente nuestra maca, pero ahora, como somos asociación, ha elevado nuestros precios y tenemos un porcentaje que sí, verdaderamente es beneficiario para las familias. Nuestra maca costaba, por ejemplo, máximo hasta 3 soles 20, pero en esta oportunidad, como nosotros en la campaña 2008-2009 hemos firmado un convenio a 5 soles 30, bueno, pues entonces ha motivado también que los acopiadores y otras personas que están vinculadas dentro de este tema establezcan o superen mucho más este precio, ¿no? Razón por la cual en esta oportunidad llegó a un promedio de hasta de 7 soles. Y en este año también ya, en vista de la expectativa que hemos generado, hemos ratificado un nuevo convenio ya fijando también el precio a 6 soles 30, se ha incrementado un sol. Esto básicamente a todos los integrantes de lo que es la cadena productiva en función a lo que se está trabajando con la alianza estratégica del proyecto Perú Biodiverso, ¿no? Las actividades programadas por el proyecto Perú Biodiverso entre el inicio del 2007 y hasta la actualidad, tenemos varios puntos que debemos de resaltar. Una de ellas es el fortalecimiento de la cadena productiva como tal, de los productores y transformadores de maca. En segundo, y en la culminación del expediente para la denominación de origen. Y tercero, tenemos la vinculación de los agricultores directamente a una empresa privada, haciendo que mediante un instrumento contractual firmáramos una compra y venta de maca a futuro. Ahora prácticamente ha cambiado, digamos, la forma del manejo, el trato que se está dando, digamos, de una forma muy esencial, digamos, a este producto que tanto nos identifica, digamos, a nivel internacional, la maca, ya que, a Dios gracias, pues hemos tenido el apoyo, digamos, de una ONG, creo que vino como bendición de Dios, me estoy refiriendo, digamos, a GTZ, y por medio de ellos, digamos, otras instituciones que nos han apoyado, digamos, en cursos, talleres, en escuelas de campo, y en el buen manejo, digamos, de este producto, ¿no? Así unidos podemos lograr algo más de lo que estamos ahora en nuestro económico y también en nuestra producción, también ayudándonos en nuestros conocimientos de cómo producir la maca, el secado, todo.